Sí, claro, es normal. Si ya tú también estudias, tienes tu estudio y luego tu carrera, claro, los padres ahí. Si hay otra persona diciendo, no, yo solo quiero cantar. Yo es que el colegio no me da, es que no me gusta estudiar, yo solo quiero cantar. Si tú, siendo una madre, ¿tú qué le dirías? Le diría que persiguiera su sueño, pero que sea realista, porque hay que saber cantar, tú puedes conseguir tus pequeños gigs, que significan tus pequeños bolos o sitios donde puedes cantar y te paguen, pero tienes que tener una base educativa, tienes que ir al colegio, tienes que tener tus estudios, porque por muy cantante que seas, si no tienes unos estudios básicos y si te lo puedes permitir, no te pueden contratar en un trabajo. Y la música puede ser caprichosa también. Hay momentos en los que puedes tener muchos proyectos y otros momentos en los que no hay directores que tengan proyectos, que no estén disponibles en ese momento y tienes que tener una solución para poder sobrevivir con eso. Por eso yo es que he estado estudiando también music business y aprendiendo a sacarme mi negocio adelante. Tengo una productora yo que he creado, AO Music Productions, que es lo que me lleva adelante. Cuando no tengo proyectos de cantante o de composición, pues grabo discos de otras personas, edito música, hago orquestaciones, ¿sabes? Hay que saber producir Sí. de todas las partes que puedas. Sí, no, eso yo te entiendo perfectamente porque mi carrera de modelo llevo como 4 o 5 años, pero no es una cosa que como dicen que me da de comer. O sea, de momento para mí es un hobby mío. Me Claro. gusta un montón, yo voy en todos los eventos, todo tal, pero para vivir no es suficiente. Entonces yo, aparte de eso, tengo mi trabajo, tengo otra cosa, claro. Sí, bueno, mis padres viendo eso dicen, bueno, mientras que tú puedes vivir por otras partes, tú si quieres hacer lo que quieras ya, ya si no, bueno, entonces yo te sigo mucho por tus redes también. Estamos siguiendo unas a otras, te he visto allí, sí, enviando fotos, vídeos, madre mía, estás saliendo en muchas... En medios, en radio, en la tele, por aquí, por allá. ¿Cuál es tu plan de ahora mismo? Bueno, mi plan es salir afuera, fuera de España, a trabajar en más proyectos musicales, en muchísimas más películas, que no solo sean de terror, porque por ahora he estado trabajando en el género del terror y no se ha ido Pero, terror. Mira, a mí me bien. encanta, ¿eh? Yo si voy al cine, yo aterro primero, ¿Sí? sí. Pues me alegro mucho. La música es excelente, las pelis Sí. de terror. Y bueno, mi plan de ahora, de aquí a 5 años, pues es trabajar también en Estados Unidos, hacer un buen network, tener buenas raíces y buenos clientes para seguir adelante con mi estudio de producción y de composición. Y nada, seguir inspirando a la gente. También tengo una parte en mi trabajo en la que hago trabajos voluntarios. Yo ayudo a gente joven que no tiene recursos, que quiere hacer música. Y ese es un lado que AO Productions, que nosotros como estudio vamos a sacar ya para el 2021, esperamos poder lanzarlo y que animar a la gente joven, a los niños, a los padres, a quien quiera aprender música, que se venga. Que son clases gratuitas, son workshops, que es lo que nosotros llamamos, y orientación en colegios. Es más, este 28 de enero, este martes, a las 9 en Hastings School. Voy a tener un lecture donde voy a hablar de nuestro programa para los jóvenes. Y nada, acercar la música a todo el mundo. La música y la paz, sobre todo. Ay, qué bien, qué bonito. ¿Y ahí se puede ir a todo el mundo? ¿Hay un límite de edad o algo? No, quien quiera, sobre todo que personas que no tengan recursos o estén en un ambiente con problemas o de drogas o de violencia, en situaciones difíciles, que sepan que tienen un sitio donde ir, a donde yo les pueda acoger y ayudar, y que sepan que la música es un abrazo que les protege. Es como Sí. un ente espiritual que está ahí, que les acompaña, que no están solos, que pueden seguir adelante. Pero eso en Madrid, en España. En España, en Los Ángeles, también estuve colaborando con The Boys and Girls Club de Los Ángeles. Ahí también es un grupito para niños. Y también en Arganzuela, que es una zona aquí en Madrid, y dentro de poco en Londres. Muy bien. ¿Tú cómo ves en la vida de Estados Unidos y España? ¿Tú crees que también, tú piensas como casi todo el mundo en Estados Unidos haya más oportunidades? Pienso que las oportunidades también son caprichosas. Hay de todo en todas partes, pero sí es verdad que en Estados Unidos he encontrado a gente que tiene la cabeza más puesta en la tierra, que es más generosa,
con los nuevos artistas y también que hay muy pocas envidias. Yo he notado, por desgracia, en España tenemos una mala imagen de ser un poco envidiosos, de, bueno, el trabajo y tal, pero no sé, hay de todo en todas partes. Pero sí, es verdad que en Estados Unidos se me ha hecho más fácil trabajar, colaborar con otros compañeros, conocer a gente de todo el mundo. Me encanta a mí las culturas. Gente que sea lo más distinta a mí, de otra cultura, de Zimbabue, de Madagascar, de China. Es que me encanta, me parece fascinante cómo está hecho el mundo. Me encanta. Tienes que ir a China algún día. Me encantaría, por favor, me encantaría. Por viajar o trabajo también, porque China es un país parecido a Estados Unidos, porque tenemos mente muy abierta, es que damos bienvenido a todo mundo, todo que tiene, vamos, que tiene talento, que tiene tal, ven para acá, ven para acá. ¡Qué maravilla! Así que crecemos país más rápido, ¿sabes? Que claro. Yo, mismo siendo extranjera, bueno, aquí llevo años viviendo en España, yo sí que me lo noto, como dices tú, como un poco de envidia entre, como, ¿sabes? Recibiendo gente de fuera, cosas nuevas, dices, como aquí como la gente cuesta más de aceptar que son cosas nuevas. Sí, les da un poco de miedo, sí, aceptar cosas ¿Tú, nuevas. ¿Tú crees que es miedo o ellos piensan que lo que tienen son mejores? Me parece que es miedo, porque una vez que las personas con las que me he encontrado, una vez que les presentas la novedad y ven que no les va a hacer nada, ya no tienen miedo, ya se apartan y ya dicen, ah, ya lo aceptan. Pero cuesta un poquito, como a todos, nos cuesta un poquito aceptar algo nuevo, algo impactante, algo que brilla, algo, ¿sabes? Lo mismo pasa con la gente, cuando ves a alguien muy distinto, que brilla, que dices, guau, esta chica, como tú, por ejemplo, o cualquier otro artista que os sintáis identificados, que ve que brilla, que trabaja sola, que lo hace todo, que hasta se diseña sus propios pósters, es una persona que vale, es una persona que trabaja y que se produce sus propias cosas. Y eso es lo que hay que fomentar, el trabajo duro y la amistad y el apoyo. Y falta de eso, falta de eso. Sí, sí, lo sé, eso sí que lo sé. Yo cuando empecé con Linda Mañana y tal, principio, mi primera entrevista en sitio público y tal, la gente luego, ¿y esa chinita como de dónde viene? ¿Qué hace aquí? Te miraba, yo leí las miradas, no te dicen, pero te mira como, que hace, ¿no? Pero bueno, después cuando ve tu trabajo, tal, pues ya te empieza a aceptar como, ¿no? Como sí, dices tú. Sí. Sí, yo tengo una historia muy graciosa, que en mi colegio antiguo de pequeñita siempre nos preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Y la gente decía, yo quiero hacer ADE, yo quiero hacer económicas, es fantástico, o sea, había una gente brillante allí. Quiero ser médico, bombero, genial. Yo quiero ser músico, yo quiero ser compositora para cine. De pequeñita ya lo sabía. Y la gente, ¿cómo? ¿Cómo? Qué raro, qué raro. Y sí que tenían un cierto rechazo hacia algo que no habían oído. Pero una vez que vieron que yo me apunté a Juilliard School of Music en New York y el Boston College of Music a Berkeley, cuando anuncié que me aceptaron para hacer entrevistas allí, dijeron, ¡hala! Sí, lo ha conseguido, qué bueno. Ya cambiaron la idea. En cuanto vio que se podía, ya la gente cambia de idea. Tienes que demostrar que se puede, que sí se puede. Sí, claro. Pero yo creo que hoy en día todavía hay mucha gente que piensa, yo qué sé, médico, abogado, es un buen trabajo para un futuro, tal. Pero sí, poco a poco están cambiando. Están cambiando porque hay muchas salidas. Exacto. Sobre todo hoy en día con las nuevas tecnologías tenemos más salidas laborales. Y dentro de la música también. Ya no es solo si te piden una orquestación hacerlo a papel. Puedes hacer la orquestación donde quieras, a ordenador, producirlo tú mismo. Puedes diseñar un instrumento nuevo, la baila laica con acordeón y que suene a violín. ¡Qué maravilla! O sea, puedes hasta construir tu instrumento. Es una maravilla. A lo mejor algún día te presento a nuestro amigo Carlos Maita. También él tiene su empresa de producción. Él mismo escribe la música, canciones, lleva artistas que van todos los lados como tú, viajas mucho y hace evento tal. Bueno, yo creo que puedes ser un buen amigo, tienes buena vista. Bueno, entonces, viajas mucho, pero tu casa aquí, ¿no? En España. Puedo decir que mi casa es el mundo, porque viajo tanto, sobre todo por trabajo. Y ya se ha hecho en una cosa que ya es por placer, no solo por trabajo, sino porque me apasiona lo que hago, me encanta lo que hago. No me puedo ver en otra situación más que haciendo música y el
próximo mes me toca en Londres, en 4 meses Johannesburgo, Sudáfrica, después México, después Nueva York. Estoy de gira constante, entonces pues ahí el mundo es mi casa. Pero si algún día, yo qué sé, Estados Unidos o Londres, donde sea, algún trabajo te dice, mira, hacemos esto, te va a pagar súper bien, es un trabajo constante, a lo mejor te dura toda la vida, ¿te quedaría ahí? Pues sí, me quedaría ahí siempre que sea un trabajo que se me permita poder hacer trabajo a distancia. Porque lo que es mi trabajo en composición de música para cine, yo tengo mi propio estudio, tengo mi consola, el piano, MIDI, los speakers, todo. Y lo bueno que con el internet y las tecnologías, de hoy en día, como hemos estado hablando, puedes hacer el trabajo desde Hawái si quisieras. Sí. Entonces, siempre que me permita ese trabajo, tener un poco de espacio, un fin de semana, para poder producir, a mi tiempo libre otros trabajos y otros proyectos con otros clientes, sería estupendo. Yo es que no paro. Yo es que sí, trabajo 24/7, todo el rato, no paro. Ah, como yo, como yo. Como